Felicito a Fujitsu y a su directora general por el premio que han recibido. Creo que es un premio muy merecido porque Fujitsu, además de ser una de las grandes compañías tecnológicas del mundo, ha instalado las nuevas tecnologías en más de 2.800 sedes judiciales en toda España. Desde que asumimos las competencias en justicia hace 10 años, hemos realizado un gran esfuerzo por mejorarla, por modernizarla y sobre todo por dotarlas de los mejores medios y más modernos para poderla ejercer en mejor medida. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Madrid es la región que dedica mayor parte de su presupuesto a proveer tanto de medios humanos como de medios materiales a nuestro sistema judicial, hasta el punto de representar en estos momentos ya el 10% del coste total de la justicia en España. También pondremos en marcha el Instituto de Medicina Legal y también la Oficina del Fiscal de la Comunidad de Madrid. Y además de aumentar y mejorar las infraestructuras judiciales, ponemos a disposición de los profesionales de la Administración de Justicia todas nuestras herramientas tecnológicas para facilitarles la labor y que les permitan también a los ciudadanos relacionarse con ustedes y realizar las tareas de una manera más ágil y cómoda, a través de nuestro Instituto también de tecnológico, cuyo gerente está aquí, quiero darle las gracias, es un gran colaborador de la Administración de Justicia. Tratamos de poner a su disposición los mayores avances técnicos, tanto desde el punto de vista del software como de equipos, para que la justicia madrileña pueda tener los mejores sistemas operativos y también la mayor eficacia en la actuación.